This message, This Day, the Scriptures Fulfilled, by Brother William Marion Branham, was delivered Monday evening, January 25, 1965, for the Full Gospel Businessman's Fellowship International Convention at the Ramada Inn, Phoenix, Arizona, USA. El mensaje, Hoy se ha cumplido esta escritura, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día lunes en la tarde, 25 de enero de 1965, para la Convención del Compañerismo Internacional de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo, en el Ramada Inn de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Thank you, Brother Demas, Brother Carl Shakarin, Demas Shakarin, Brother Carl Williams, and delegates all. Gracias, hermano Demas. Hermano Carl Shakarian, o Demas Shakarian, y hermano Carl Williams, y delegados, todos. I just think that Brother Plowman here just expressed what I wanted to tonight. That he just taken my speech right from me. Creo que el hermano, el sembrador aquí, acaba de decir exactamente lo que yo quería expresar en esta noche, y me quitó las palabras de la boca. Because I have enjoyed this. I believe this convention more than any convention I've ever been in. Pues, creo que he disfrutado de esta convención más que cualquier otra convención en la que haya estado. I've never seen in any convention more harmony and such real fellowship and brotherly love. No había visto en ninguna convención más armonía y tan buen compañerismo y amor fraternal. Another thing that I've done, I've met many new delegates of heaven. New brethren, and I've had the privilege to shake hands with, talk to. Y otra cosa que he hecho es conocer a muchos nuevos delegados del cielo, hermanos nuevos con los que he tenido el privilegio de estrechar manos y conversar. Just a few nights ago, I was listening to the Baptist brother sitting over. I can't think of his name. Irvin. Hace solo unas noches estaba escuchando al hermano Bautista sentado allí. No recuerdo su nombre. Irving. And he brought a card to me from, I believe it's his aunt, that's sitting here tonight. She's held that prayer card for some 20 years. Y él me trajo una tarjeta de, creo que es de su tía, que está sentada aquí esta noche. Ella ha tenido esa tarjeta de oración por unos 20 años. She's brought into the meeting dying with a disease that maybe the doctor could explain what it is. It's something like leprosy, but it isn't leprosy. La trajeron a la reunión agonizando con una enfermedad que tal vez el doctor podría explicar lo que es. Era algo como la lepra, pero no era lepra. You just, there's an operation that could cut a, some kind of a card up here or something, but you'd be like a plant, you'd have to sit there. No solo hay una operación, pueden cortar una especie de cordón aquí arriba o algo, pero ella quedaría como una planta, tendría que quedarse allí sentada. While she was sitting there, perhaps her card not called or nothing, did get in the prayer line, the Holy Spirit directed me to her, and she's back there tonight. Well, we're very thankful for that. Y mientras estaba sentada allí, quizás no llamaron su tarjeta ni nada, no pudo pasar a la línea de oración. El Espíritu Santo me dirigió a ella, y ella está allá atrás esta noche. Está sana, y estamos muy agradecidos por eso. I think Howard Irvin's over speaking to you, but I think the aunt is here. Maybe we can have her stand up. Would you stand up for the aunt? There she is. Wave your hand. God bless you, my sister, for your gallant faith in the Son of God. May He keep you well until the time He calls you home and this mortal will take on immortality. El... Podría ponerse de pie la tía de... Dios la bendiga, mi hermana, por su fe valerosa en el Hijo de Dios. Que Él la mantenga con salud hasta el momento en que la llame a casa, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. I'm so thankful for that, and I think she held that card for all these years now, and then was brought here to me and showed me tonight. Estoy muy agradecido por eso. Pensar que ella guardó esa tarjeta durante todos estos años, y luego me la trajeron aquí y me la mostraron esta noche. You know, I was saying, it's like bread upon the water, it returns to you. While you try to do something for somebody else. Saben, estaba diciendo que es como el pan sobre las aguas.
Vuelve a usted cuando uno trata de hacer algo por alguien más. Now, I have also had the privilege of meeting many of these fine ministers, and I certainly appreciate their fine fellowship, this cooperation. Ahora, también he tenido el privilegio de conocer a muchos de estos buenos ministros, y realmente agradezco su compañerismo tan agradable, esta cooperación. Brother Carl announced me to be back next year, if the Lord is willing, and be here on earth, and I hope to meet every one of you here next year again. And each one bringing another delegate with him and with she. El hermano Carl ha anunciado que yo regresaré el año entrante, si el Señor quiere y si estamos aquí en la tierra. Y bueno, espero encontrarme de nuevo con cada uno de ustedes aquí el año entrante y que cada uno traiga otro delegado con él y con ella. Now, there's just one thing that I would like to say a little something about, maybe for just a moment. Ahora, solo hay una cosita de la cual me gustaría decir algo, solo por un momento. Because Dr. Reed is to speak next, and I've come all the way up here tonight. I've got 250 miles to make this trip to hear Dr. Reed. Porque el Dr. Reed debe hablar a continuación. Y he venido desde muy lejos hasta aquí esta noche. Fueron 400 kilómetros que recorrí en este viaje para escuchar al Dr. Reed. Just something happened a while ago that I would... But Dr. Reed, I drive 1,000 miles to hear him. Algo sucedió hace un rato que yo... Pero, Dr. Reed, yo conduciría 1,700 kilómetros para escucharlo. But something is... Since I've been here, I would drive 1,000 miles just to hear what I heard a little while ago. Such a wonderful thing. Something that flesh and blood cannot reveal. Takes the Holy Spirit to do it. Pero algo pasó. Estando aquí, yo conduciría 1,700 kilómetros solo para oír lo que escuché hace un rato. Algo muy maravilloso. Algo que carne y sangre no puede revelar. Se necesita el Espíritu Santo para hacerlo. And to see someone who encouraged my life in such a way. And I certainly would be very grateful all the rest of my life. Y ver a alguien que ha animado mi vida de esa manera, pues realmente estaré muy agradecido por el resto de mi vida. What I wanted to say was, if I ever have to have an operation, call on a medical doctor, you come to me, Dr. Reed, right away. Lo que quería decir es que si alguna vez necesito una operación y llamar a un médico, usted venga a mí, Dr. Reed, de inmediato. I can trust a man to operate if I have to have one. Hands that believes in God, that would be the one I'd want working on me. Yo puedo confiar en este hombre para una operación si la necesitara. Manos que creen en Dios serían las que yo quisiera que me operaran. Glory to God. And so yeah, I trust I'll never have to have it, but if I do, I want a man like him to do the work if he couldn't be there. Así que nosotros, confío que nunca la necesite, pero si así es, me gustaría que él o un hombre como él hiciera el trabajo, si él no pudiera estar. I had something that happened last night, or yesterday afternoon rather, that was really kind of strange to me. And I'll be brief because I don't want to take my brother's time as he's going to speak. Algo me sucedió anoche, o ayer por la tarde más bien, que fue bastante extraño para mí. Y seré breve, pues no quiero quitarle el tiempo a mi hermano, porque él va a hablar. But I suppose it's kind of a complimentary to my ministry. I watch little things, just every little thing has a meaning to me. Pero creo que es algo complementario con mi ministerio. Yo me fijo en los pequeños detalles. Para mí, cada cosita tiene un significado. I don't believe that anything happens to a Christian by chance. I think it's ordained of God. Because Jesus said he'd make all things work together for good to them that loved him. Yo no creo que al cristiano le suceda algo por casualidad. Yo creo que es ordenado por Dios, porque Jesús dijo que él haría que a los que le aman a él, todas las cosas les ayuden a bien. So therefore I believe that every little thing in the little humble ministry that he has given me to help you people, to help everyone, you all are help to me, helping each other to get to glory. Por eso yo creo que cada cosita en el pequeño, humilde ministerio que él me ha dado es para ayudarlos a ustedes, ayudar a todos. Y todos ustedes son una ayuda para mí, asistiéndonos el uno al otro para llegar a la gloria. In that,
Every little thing has a meaning to me. But it was hard for me to believe that yesterday afternoon when I lost my text up here. Así que cada detalle tiene un significado para mí. Pero casi no podía creer aquello de ayer en la tarde cuando no encontraba mi texto aquí. I tell you, I never was so gotten in my life. En serio, yo nunca había estado tan confundido en mi vida. And then my wife gave me a new Bible for Christmas. My old one was just worn out. I've had it almost 20 years now. It was given to me by the Houston Gospel Tabernacle people many years ago when I started out on the campaigns. Y pues mi esposa me regaló una Biblia nueva para Navidad. La que tenía estaba muy desgastada. La tuve por casi 20 años. Me la dio la gente del Houston Gospel Tabernacle hace muchos años, cuando empecé en las campañas. And so I cherish it so much, and the leaves and pages of crossing the sea and around until it's just dropping out. Y simplemente la atesoro mucho, y yo las hojas y las páginas de tanto cruzar mares y viajar, al punto que yo se lo están cayendo. I pick up a page maybe in Genesis, have to look back over Deuteronomy somewhere to find it, you know, where they stuck it back in the Bible. Quizás tomo una página de Génesis y tengo que buscar en Deuteronomio para encontrarla, ustedes saben, o donde la haya puesto en la Biblia. So she got me one for Christmas, and I hate to lay the old book aside. It's been so dear to me. Así que ella me regaló una para Navidad. Y cómo me dolió dejar la vieja Biblia a un lado. Ha sido muy querida para mí. I said, if I went before Jesus comes, lay it on me. Let it just go down with me. I'll come up with it when we come. So then, that's my opinion, anyhow. Yo he dicho que si me fuera, antes que Jesús viniera, colóquenla encima mío, que ella baje conmigo, y me levantaré con ella cuando nos levantemos. Así que, bueno, ese es mi deseo. I used to tell a little story, I hope this is not sacrilegious, but I went to, a man told me one time, I visited Brother Earl Prickett, meeting up in New York, and I met a man, he said, say, what do you do with these business, man, being a preacher? Como una pequeña historia que yo solía contar. Espero que esto no sea sacrílego. Pero fui a... Un hombre me dijo una vez, creo que fue el hermano Earl Prickett, en una reunión allá en Nueva York. Y conocí a un hombre. Él dijo, oiga, ¿qué hace con estos hombres de negocios siendo un predicador? I said, I'm a businessman. Le dije, yo soy un hombre de negocios. He said, what kind of business you're in? Y él dijo, ¿en qué tipo de negocios? I said, assurance. Yeah, he thought I said insurance, you see. So I said assurance. Yo dije seguridad. Ahora él pensó que yo había dicho seguros, ¿ven? Así que dije seguridad. He said, what kind of assurance do you sell? Él dijo, oh, ¿qué tipo de seguro vende? I said, eternal life. Le dije, vida eterna. Eterna. I said, I don't want to sell it. I'm just a policy holder myself, and I try to describe it to others. Le dije, no lo vendo, solo soy un titular de la póliza, yo mismo, y trato de recomendársela a los demás. Remember a boy I went to school with one time, he was an insurance salesman. Recuerdo a un muchacho con el que fui a la escuela en una época, y él era un vendedor de seguros. Now, insurance is all right, but I don't have any. Ahora, los seguros están bien, pero yo no tengo. So he came to my house and he said, Billy, I'd like to sell you some insurance that I know your brother, my brother sells for Metropolitan. Así que él vino a mi casa y me dijo, Billy, me gustaría venderte un seguro. Dijo, conozco a tu hermano. Mi hermano vende para el Metropolitan. He said, well, I said, I'd like to sell you some insurance. I said, oh, Wilmer, thank you. Dijo, bueno, dijo, me gustaría, quiero venderte un seguro. Yo le dije, oh, Wilmer, gracias. And he may be here tonight, his brother. He writes the articles in the upper room, this book, the upper room. Y ustedes, puede que él esté aquí esta noche. Su hermano, él escribe los artículos en the upper room, en el libro The Upper Room. So I said, I have assurance. Y él, yo le dije, yo tengo seguridad. He said, what? Él dijo, ¿cuál? And my wife looked at me as if I was a hypocrite. She said, Billy? Y mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Ella, y yo dije, entonces ella dijo, Billy.
And I said, yes, I have assurance. Y yo dije, sí, ajá, tengo seguridad. He said, oh, I'm sorry, he said, I heard that you didn't have any insurance. Y él dijo, oh, lo siento, dijo, yo escuché que no tenía seguro. And I said, no, I have assurance. And he caught me when I said that. He said, what did you say? I said, assurance. Y dije, no, yo tengo seguridad. Y entonces él captó lo que dije. Dijo, ¿qué dijiste? Le dije, seguridad. And he said, well, what do you mean? I said, blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I'm an heir of salvation, purchase of God, born of his spirit, washed in his blood. Y él dijo, bueno, ¿a qué se refiere? Yo dije, bendita seguridad. Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Soy un heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. He said, Billy, you know, I appreciate that. So that's a very good thing. But said, son, that'll not put you out here in the graveyard. I said, but get me out. Él dijo, Billy, ¿sabes que yo aprecio eso? Dijo, eso es algo muy bueno, pero dijo, hijo, eso no te pondrá aquí en el cementerio. Dije, pero me sacará. I'm not worried. I'm not bothered about getting in, it's getting out. So I think that's the way we feel about it. No tengo miedo. No estoy preocupado por entrar, sino por salir, ¿ven? Así que creo que así es como nos sentimos. Last evening, I picked up that Bible and I couldn't find that text, and I picked up that new Bible. Anoche, tomé esa Biblia y no pude encontrar ese texto. Entonces eché mano de esa Biblia nueva. I'm reading out the old, and I picked up the new one and put it on my arm and run up here, and I turned over to that place, and I thought, well, here, I believe it was St. John 16:21, and it wasn't the reading at all. Estaba leyendo la vieja, y tomé la nueva y la puse bajo mi brazo y vine aquí. Y la abrí en ese lugar y pensé, bueno, aquí creo que era San Juan 16:21, y no era la lectura, en lo absoluto. Said to Brother Moore, is that where that's at? Yes. Le pregunté al hermano Moore, ¿es ahí donde está? Sí. I looked back, and it wasn't there. So I thought, well, they got a misplaced page in. Y busqué de nuevo, y no estaba allí. Entonces pensé, bueno, pusieron una página equivocada, una página. Then my brother here, came, Brother Stanley, he came over, Bishop Stanley, rather, and I don't know what the man meant. It was such a comfort, oh. Entonces vino mi hermano aquí, el hermano Stanley, vino, el obispo Stanley más bien, y no sé lo que el varón quiso decir, yo, sin embargo, fue un gran consuelo. He walked up close to my side and said, hold steady, brother, God is maybe going to do something. Se acercó a mi lado y me dijo, manténgase firme, hermano, tal vez Dios va a hacer algo. That just encouraged me to think if he had said, I wonder if he realized he prophesied. But talking to him a few moments ago, just before getting up here, I'm sure he did. Ben, y eso simplemente me animó. Al considerar lo que él me dijo, me pregunto si él se dio cuenta que profetizó. Pero al hablar con él hace unos momentos, justo antes de subir aquí, estoy seguro de que se dio cuenta. So, drawing in my message upon the birth pains and so forth, and my little rude way of doing it about the lily. Así que traje mi mensaje sobre los dolores de parto, y todo eso, y en mi humilde y pobre manera de hacerlo, hablando del lirio. Now it's born down and begotten and comes up and draws up the sun, the dewdrop and so forth, and then the corruption of what it has to die out of, to be born out of, rather, to come out. And I was trying to make an illustration of the church. Y como llega a existir y nace y crece y absorbe el sol, la gota de rocío y demás, y luego la corrupción de la que tiene que morir, nacer más bien, para salir. Y yo estaba tratando de traer una ilustración de la iglesia. Just like the doctor here, if he went to treat a patient, we've got doctors today that says you can rub your foot on the back of the heel and heal a cancer on your face, you see. Al igual que el doctor aquí, si él va a tratar a un paciente, hoy tenemos doctores que dicen, pueden frotar su pie en la parte de atrás del talón y sanar el cáncer de su cara, ¿ven?
But a good doctor wouldn't listen to such a thing as that. He treats the patient according to the book that he's reading on medical research. Pero un buen doctor no prestaría atención a una cosa así. Él trata al paciente de acuerdo al libro que está leyendo sobre la investigación médica. And that's what I try to do to treat the patient. When I see the church sick, I don't want to try to tell them they need a new handshake or something like that, a new organization. I have to treat it according to the book that I know it's in. Y eso es lo que yo trato de hacer para tratar al paciente. Cuando veo a la iglesia enferma, no quiero tratar de decirles que necesitan un nuevo apretón de manos o algo así, o una nueva organización. Tengo que tratarlo de acuerdo al libro que yo conozco, ¿ven? And so when I see the church look like breaking out with measles, I want to take the very prescription I think is right. And for the measles, to get it out of the church. When I see sin breaking out in it, it's the same way. Y entonces, cuando veo a la iglesia que parece que le está brotando sarampión, quiero aplicar la receta que creo que es correcta y para el sarampión, para quitarlo de la iglesia. Y cuando veo que el pecado está brotando en ella, es lo mismo. I try to make a comparison with Esau and Jacob, and then bringing times down, and I won't go into that. Traté de hacer una comparación con Esaú y Jacob. Y luego trayendo los tiempos, y no voy a entrar en eso. But bring it down to the last part, and my last scripture to use was comparing it, not unscripturally, but as Jesus said it would be, what the main doctor said the condition of the church should be in this last days, it would be a Laodicea, rich, blind, naked, poor, church, and it would be compared with the days of Sodom. Pero recordando la última parte, en la última escritura que usé, lo estaba comparando, no fuera de las escrituras, sino como Jesús dijo que sería, lo que el doctor principal dijo de cuál sería la condición de la iglesia en estos últimos días. Sería una Laodicea, rica, ciega, desnuda, una iglesia pobre, y se compararía a los días de Sodoma. Now, we know that's the truth. If you notice it historically, he brought in the days of Noah first, and then the days of Sodom. And that's just the way it's traveled, just the same way. Ahora sabemos que esa es la verdad. Si se fijan históricamente, él mencionó los días de Noé primero, y luego los días de Sodoma. Y así es como ha venido, de la misma manera. And history has many times, repeats itself. History does, and so does Does promises of the Bible. Y la historia ha sucedido muchas veces. Se repite la historia, como también las promesas de la Biblia. For instance, like in Matthew 3, where it said, "Out of Egypt I've called my son." Now, if you run the reference on that, it was Jacob, his son, he called out of Egypt. That was his lesser son. Por ejemplo, como en Mateo 3, donde dice, "De Egipto llamé a mi hijo." Ahora, si siguen la referencia de aquello, era Jacob, su hijo, que él llamó de Egipto. Ese era su hijo menor. But his great son, Jesus, was called out of Egypt too. So it had a compound answer. Pero su gran hijo, Jesús, también fue llamado de Egipto. Así que tenía un doble sentido. So, and seeing as they went along talking about that, and then I brought my thoughts of that, and I walked out off the platform and went out. Así que, y viendo cómo iban, hablando de eso, luego traje mis pensamientos de eso y bajé de la plataforma y salí. My children going home wanted to stop out here somewhere to get a sandwich. And I went in, the wife said, "Billy, I was so nervous I didn't know what to do." So I gave you that Bible. Mis hijos yendo a casa querían parar por aquí en algún lugar para comprar un emparedado. Y entré, mi esposa me dijo, "Billy estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer." Dijo, "Yo te di esa Biblia." I said, "You never wrote it, and you never put it together, honey." Yo le dije, "Tú no la imprimiste, ni la empastaste, cariño." She said, "But just to think, I give you a Bible that had a flaw in it." Ella dijo, "Pero solo de pensar que yo te di una Biblia defectuosa." I said, "Well, maybe it wasn't." Yo dije, "Bueno, quizás no lo estaba." And so one of the children picked it up, and we filled the pages. No, it looked all right, but right down at the bottom, it was two pages sticking together. See, and the 16th chapter was on this side, and then the continuation of the 16th chapter come up on the other side. Y entonces uno de mis hijos la tomó y revisamos las páginas y se veía bien,
pero justo en la parte inferior había dos páginas pegadas, ¿ven? Y el capítulo 16 estaba en este lado y luego continuaba el capítulo 16 en el otro lado. The seventh, he started on the, see, just perfectly, exactly the same, across in that Indian paper, real thin, sticking together, and I was reading now the 17th chapter all the time instead of the 16th chapter. Y el 17 comenzaba en el, ¿ven? Estaba perfectamente, exactamente igual, al otro lado. Y con ese papel de la India, muy delgado, pegado. Y yo estaba leyendo el capítulo 17 todo el tiempo en lugar del capítulo 16. Well, I thought, God, why did you do that? Why would there be such a thing now? That's me feeling in order to see what it was all about. Because I think nothing happens by chance. Y pensé, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué sucedería tal cosa ahora? Esos eran mis sentimientos, ustedes saben, por ver de qué se trataba, porque creo que nada sucede por casualidad. Now I was thinking about the comfort of this brother here coming, tell me, hold steady. Him being a priest, hold steady. Maybe God is going to do something or something in that manner. And I thought, how could that be? Y pensaba en el consuelo de este hermano aquí que vino diciéndome, manténgase firme, siendo él un sacerdote. Manténgase firme, tal vez Dios va a hacer algo, o algo así. Y pensé, ¿cómo es posible? And then sitting there like a thunderbolt out of heaven, it came to me. Y entonces, sentado allí, me golpeó como un rayo del cielo. This might not make sense to you, but it does to me. See? Ahora, puede que esto no tenga sentido para ustedes, pero lo tiene para mí. Vean. I remember in Luke, the fourth chapter, that Jesus entered the synagogue at Nazareth, where he was brought up at, as his custom was to go into the church, the synagogue on the Sabbath. Recuerdo en el capítulo 4 de Lucas que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, donde se crió, y cómo era su costumbre de ir a la iglesia en la sinagoga en el Sabbat. And when he did, we noticed there that the priest gave him the Bible, the scroll. Jesus, looking through the scroll, found a certain place, Isaiah 61, and he read the scripture. Y cuando él entró, vemos allí que el sacerdote le dio la Biblia, el pergamino. Jesús, mirando el pergamino, encontró cierto lugar, Isaías 61, y él leyó la escritura. Then he handed the Bible back to the minister, and then as he turned to the audience, all eyes was up on him. And he said, this day, this scripture is fulfilled. Luego le devolvió la Biblia al ministro, y luego cuando él se volteó hacia la congregación, todos los ojos estaban puestos en él, y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. And we know how peculiar that scripture reading was, because he just took a portion of the first and second verses of Isaiah 61, 1 and 2. Y sabemos lo peculiar que fue esa lectura de la escritura, porque él solo tomó una porción de los versículos 1 y 2, de Isaías 61, 1 y 2. But he read down this far, where the Spirit of the Lord is upon me, to bind up the brokenhearted, and to give, heal the sick, and to open the blinded eyes. Pero él leyó hasta aquí, donde el Espíritu del Señor está sobre mí, para vendar a los quebrantados de corazón y a dar sanar a los enfermos y abrir los ojos cegados. And to preach the acceptable year of the Lord. And then he stopped. Y a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego él se detuvo. Or the next was to bring judgment. That would apply to his second coming, not his first coming. Porque lo que seguía era traer el juicio. Eso se aplicaba a su segunda venida, no a su primera venida. And he stopped and turned around and said, this day, this scripture is fulfilled. Y él se detuvo y se dio vuelta y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. How direct that was. And what a statement it was to the teachers and to the people that were present, that he could make this plain to the people, this day, this scripture is fulfilled. Qué directo fue eso. Qué declaración fue para los maestros y las personas presentes. Que él pudiera decirles así de claro a ellos, hoy se ha cumplido esta escritura. For here he was, the Messiah,
yet they didn't believe it. Here he was, the anointed one for that hour. Porque aquí estaba él, el Mesías, aunque no lo creyeron. Aquí estaba él, el ungido para esa hora. Every bit of his ministry from his birth up had proved to be what he was. And yet they could not believe it. Cada parte de su ministerio, desde su nacimiento, había demostrado lo que él era. Y aún así no podían creerlo. What a statement. But he could say today, and if a person opened up their eyes, they could have knew, knowing what day that they were living in, for that was his hour. For he was right there doing exactly what the scriptures, all the prophets had said had happened in that day. ¡Qué declaración! Pero él podría decir hoy, y si una persona abría los ojos, lo hubieran podido saber, haber sabido en qué día estaban viviendo. Pues esa era su hora, pues él estaba ahí mismo cumpliendo exactamente lo que las escrituras, todos los profetas habían dicho que sucedería en ese día. Here he was doing exactly what God had prophesied would happen. Aquí estaba él haciendo exactamente lo que Dios había profetizado que sucedería. How did they miss seeing it? They should have known right quick, seeing what his ministry was, there's the Messiah. ¿Cómo fue que no lo vieron? Deberían haberlo sabido inmediatamente al ver su clase de ministerio. Allí estaba el Mesías. They would have known it because he said the scripture is fulfilled. Lo hubiesen reconocido porque él dijo la escritura se ha cumplido. I think of today. Pienso en el día de hoy. And notice what that was as the priest gave the word over. The word was read and back to the priest. Y fíjense en lo que sucedió cuando el sacerdote entregó la palabra. Se leyó la palabra y fue de vuelta al sacerdote. And the last quotation out of my text that I had and my scriptures wrote down was St. Luke 17:30, where Jesus referring back to this day that we're living in. Y la última cita que tenía de mi texto y mis escrituras apuntadas era San Lucas 17:30, donde Jesús, refiriéndose a este día en que estamos viviendo. Rich Laodicea age, and yet rotten in politics, church politics, and national politics, just as rotten as it could be. Rica, la edad de la Odisea, y sin embargo podrida en la política. La política de la iglesia y la política nacional, podrida a más no poder. And then he said, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming in time. Y entonces él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del tiempo del fin. Notice what he said there. In the day that the Son of Man will be revealed. Fíjense en lo que él dijo allí. En el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. In the days that the Son of Man will be revealed. I want to draw your attention. Ven, en los días en que el Hijo del Hombre se ha manifestado. Quiero que presten atención. See, he came in three names. He came as Son of Man, which was prophet. And that's what he did. He proved his ministry by being a prophet. We all know that. Every one of us knows it. Vean, él vino en tres nombres. Vino como Hijo del Hombre, el cual era profeta. Y eso es lo que hizo. Él demostró su ministerio siendo un profeta. Todos lo sabemos, cada uno de nosotros lo sabe. He never said he was the Son of God, he said he was the Son of Man. Él nunca dijo que él era el Hijo de Dios, él dijo que él era el Hijo del Hombre. Now today he is the Son of God, which he returned back, and now he's in the form of the Holy Ghost, the unseen person, but yet God, the Son of God. Ahora, hoy, él es el Hijo de Dios, pues él regresó, y ahora él está en la forma del Espíritu Santo, la persona invisible. Pero aún así, Dios, el Hijo de Dios. In the millennium, he sets upon his Father's throne, which he'll be Son of David. En el milenio, él se sienta en el trono de su Padre, que será el Hijo de David. He revealed himself first as Son of Man, a prophet. This age to the church age, Son of Man, or Son of God. And in the other age, Son of David.
Three sons. Él se reveló primero como hijo del hombre, un profeta. En esta edad, a través de la edad de la iglesia, hijo del hombre, o hijo de Dios. Y en la otra edad, hijo de David. Tres hijos. But you notice here he said at the ending of the church age it had gotten such a mess till he would be revealed again as Son of Man. When the Son of Man is being revealed. Pero fíjense aquí. Él dijo, al final de la edad de la iglesia, había entrado en tal desorden que él se revelaría de nuevo como hijo del hombre, cuando el hijo del hombre se esté manifestando. How appropriate was that mix up yesterday, and I hope you don't miss it. Qué apropiada fue esa confusión de ayer, y espero que a ustedes no se les pase por alto. We have had the revelation of Son of God, but the last promise that Abraham had before the Son was made or brought into existence, the one that he was been promised. Nosotros hemos recibido la revelación de Hijo de Dios, pero la última promesa que recibió Abraham antes de que el Hijo fuera creado o traído a la existencia, el que le había sido prometido. Before the promised Son showed up, God manifested himself there at Sodom as a prophet. Being a man in flesh, God. Antes de que apareciera el Hijo Prometido, Dios se manifestó a sí mismo allá en Sodoma como un profeta, como un hombre en carne, Dios. Elohim, as I heard someone speaking a while ago, which the Godhead bodily was in him. He was the fullness. Elohim is the fullness of the Godhead bodily. Elohim, como escuché a alguien decirlo hace un momento, que la deidad corporal estaba en él. Él era la plenitud. Elohim es la plenitud de la deidad, corporalmente. And we notice there, when Abraham saw him coming, he said, my Lord, there were three of them. Y vemos allí cuando Lot vio, cuando Abraham lo vio venir, él dijo, mi Señor, y había tres de ellos. And down in Sodom, Lot saw two and said, my Lord's lack of revelation. Y allá, en Sodoma, Lot vio a dos y dijo, mis señores, falta de revelación. So, notice what taken place here. When he come up high, he made himself known. Entonces, fíjense en lo que ocurrió aquí. Cuando él apareció, cómo él se dio a conocer. Could we not? Could I not say this if I'd just been on my toes? The brother prophesied when he said to me what he did. No podría decir esto si yo hubiera estado atento, ¿ven? El hermano profetizó cuando me dijo lo que dijo. This day, watch what he did right after the reading of that scripture, in the days when the Son of Man, not a human being, the Son of Man, will reveal himself among his people again. Hoy, miren lo que él hizo justo después de la lectura de esa escritura. En los días en que el Hijo del Hombre, no un hombre, no un ser humano, el Hijo del Hombre se manifestará a sí mismo entre su pueblo otra vez. This day, this promise of this hour that we're now living in is fulfilled before our very eyes. Hoy, esta promesa de esta hora que estamos viviendo ahora se ha cumplido ante nuestros propios ojos. He turned immediately to the congregation and 10 or 12, whatever people it was out there, unknowing, he did the very same thing he did at Sodom. Amen. Y él se dirigió inmediatamente a la congregación, y 10 o 12, los que estuvieron allí, desconocidos, él hizo lo mismo que hizo en Sodoma. This day has this scripture been made manifest before you. It's been made true before you. Hoy, esta escritura se ha manifestado ante ustedes. Se ha hecho realidad ante ustedes. Then my brother, sister, delegates, ministers, whatever we are here, children of God, how close are we to his coming then? Entonces, mi hermano, hermana, delegados, ministros, lo que sea que seamos aquí, hijos de Dios, ¿qué tan cerca estamos de su venida entonces? If we're now seeing the scripture that he promised just before the fire fell in Sodom to burn it up and liken this day to it, and seeing that scripture right before our eyes being fulfilled, how close are we to the coming of the Son of God then?
Si estamos viendo ahora la escritura que él prometió, justo antes de que cayera el fuego en Sodoma para quemarla, y lo comparó con este día, y viendo esa escritura justo ante nuestros ojos ser cumplida, ¿qué tan cerca estamos de la venida del Hijo de Dios entonces? How close is the manifestation of the scriptures like he did through Abraham bringing the church up in type which he was the promise to the church? ¿Cuán cerca está la manifestación de las escrituras como lo hizo a través de Abraham levantando a la iglesia en tipo, pues él fue la promesa a la iglesia? And now we find out Abraham's natural seed, how they failed, but the royal seed of Abraham. Y ahora vemos a la simiente natural de Abraham cómo falló, pero la simiente real de Abraham, which is by faith in the promised word, is now being manifested on the earth today. Que es por fe en la palabra prometida, ahora está siendo manifestada en la tierra hoy. We are at the end time, my brothers and sisters. That's right. We're at the end. Estamos en el tiempo del fin, mi hermano, hermanas. Estamos en el fin. And we have not one other type. I have to type scriptures because I don't have an education enough to bring out words and things. I make a type. Y no tenemos ningún otro tipo. Tengo que tipificar las escrituras porque no tengo suficiente educación para traer palabras y cosas. Yo hago un tipo. But if I see in the shadows, if I never had seen my hand and see the shadow, I know I had five fingers. Pues si veo en la sombra, si nunca hubiera visto mi mano y veo la sombra, sé que tendría cinco dedos. And that's why you have to watch the scripture types of the Old Testament. What does it do? It foreshadows this. Y así es como ustedes tienen que ver los tipos de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué hace? Da la sombra de esto. And Jesus said that Sodom was a foreshadow of the end time now. Y Jesús dijo que Sodoma era la sombra previa del tiempo del fin, ahora. And the very scriptures that was promised to Sodom, the very scriptures that was taking place to Sodom that Jesus said would repeat itself again in this day, it's made known right before us today. Y las mismas escrituras que fueron prometidas a Sodoma, las mismas escrituras que estaban sucediendo en Sodoma, que Jesús dijo que se repetirían de nuevo en este día, se han dado a conocer justo ante nosotros, hoy. God bless you. Don't miss it. And if I don't see you here next year, when you climb the golden stairs, I hope to meet you up there. God bless you. Dios los bendiga. No se lo pierdan. Y si no los veo aquí el año entrante, cuando suban las escalinatas de oro, espero encontrarlos allá arriba. Dios los bendiga. Father, we are according to the scriptures, we're seeing manifested before us the last sign and type. The words of Jesus Christ said this is so. Padre, estamos. De acuerdo a las escrituras, estamos viendo manifestada ante nosotros la última señal y tipo. Las palabras que Jesucristo dijo de esto. Just as it was at Sodom. We see the world in its condition. We see the church in its condition. We see the elect being called out of every denomination. The life that's in those places moving out now to take the form of the seed. Tal como fue en Sodoma, vemos el mundo en su condición. Vemos la iglesia en su condición. Vemos a los elegidos siendo llamados fuera de cada denominación. La vida que está en esos lugares saliendo ahora para tomar la forma de la semilla. We pray, Heavenly Father, that we awaken it quickly. As a brother just said now, he's seen before his face. And when he had his eyes closed, just masses going before him. Oh, God, we feel that there's masses untouched yet. Oramos, Padre Celestial, que podamos despertar pronto. Como acaba de decir un hermano que vio frente a él cuando tenía los ojos cerrados, solo multitudes que iban delante de él. Oh, Dios, sentimos que aún hay multitudes sin tocar. Help us, dear God. May we go from this convention with such a warning in our heart, knowing that this day the scripture is fulfilled. In Jesus' name, amen. Ayúdanos, amado Dios, que salgamos de esta convención con tal advertencia en nuestro corazón, sabiendo que este día la escritura se ha cumplido.
En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted. And, yes, just got news. And just heard just now. Oh, yeah. Are they here? No, they're in Los Angeles. Distance is no difference to God. He's omnipresent. He has to be God. El hermano Demo Chakarian dice, Aleluya, nuestro editor Jerry Jensen, ¿podría venir aquí? Su suegra está inconsciente, ¿correcto? Acaba de recibir la noticia y son ministros del Evangelio, ministros de la cuadrangular. Podríamos... Él está, sé que tiene el corazón muy oprimido y solo, ¿acabas de recibirlo? ¿Acabas de oírlo? Sí, ¿están aquí? No, ellos están en Los Ángeles, en coma. La distancia no importa para Dios. Él es omnipresente. Él tiene que serlo para ser Dios. Some of the greatest things that I've known of being done in my own humble ministry is by telephone or someone calling in. Great things taking place. Algunas de las cosas más sobresalientes que sé que se han hecho en mi humilde ministerio han sido por teléfono o por alguien llamando. Grandes cosas han sucedido. Let us agree together that God will heal this people that's sick. Acordemos todos que Dios sanará a estas personas que están enfermas. Dear Heavenly Father, we bring them into your presence by prayer. Amado Padre Celestial, los traemos a tu presencia mediante la oración. We know that one night it was an apostle that was shut off from all activity then. He was in a jail. And he was going to be beheaded the next day. Sabemos que una noche hubo un apóstol que fue apartado de toda actividad en aquel entonces. Estaba en una cárcel e iba a ser decapitado al día siguiente. Down at John Mark's house they had a prayer meeting. And right in those inner cells, there came that same pillar of fire that followed the children of Israel, or the children of Israel followed it through the wilderness. Allá en la casa de Juan Marcos tuvieron una reunión de oración, y hasta las celdas más profundas fue aquella misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, o que los hijos de Israel siguieron a través del desierto. Came right in because of that prayer meeting and opened every door. And brought the apostle out on the street again, free to minister. Entró directamente por causa de esa reunión de oración y abrió cada puerta y sacó al apóstol a la calle de nuevo, libre para ministrar. We understand that these ministers, missionary people, is bound in now. They're even in a coma. Lord, you are the same yesterday, today, and forever. Hear our prayer tonight, O God. Tenemos entendido que estos ministros, gente misionera, está atada ahora. Ellos están incluso en coma. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escucha nuestra oración esta noche, oh Dios. You said when you pray, believe that you receive what you ask for. It shall be given. Tú dijiste cuando oréis, creed que recibiréis lo que pidiereis, y os será dado. Lord, we believe. And pray that in Jesus' name that you'll heal them, Lord, for your glory. It's been said, been asked, now let it be done. Amen. Señor, creemos y oramos que en el nombre de Jesús tú los sanarás, Señor, para tu gloria. Se ha hablado, se ha pedido, ahora que sea hecho. Amén. Dios lo bendiga, Jerry. Crea con él. Hermano Demos. Por como Cristo esta vida Gloria, oh,
ser como Él. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we can visualize tonight of you standing by the side of the wall once and watching the people come by and put into the treasury of God. Padre Celestial, podemos imaginarnos esta noche cuando tú estabas parado al lado del muro una vez y veías a la gente pasar y ofrendar en el tesoro de Dios. And you've seen this widow come by with just a small amount of money, or just a few pennies of tithings, and perhaps had some children at home. Y tú viste a esta viuda pasar con solo una pequeña cantidad de dinero, solo unos pocos centavos de diezmo. Tal vez tenía algunos hijos en casa. But she was interested in the kingdom. Pero ella estaba interesada en el reino. There's no doubt that that has been recopied again tonight. No hay duda de que eso se ha repetido de nuevo esta noche. There's been many people that's put in practically all they've got right here in this offering. Ha habido mucha gente que ha puesto prácticamente todo lo que tenía aquí en esta ofrenda. Because it has been so placed before us that there is a need and our hearts are in this, Father. Porque ha sido presentado ante nosotros que hay una necesidad. Nuestros corazones están en esto, Padre. I've often thought, perhaps if I'd have been standing there, it'd been me looking at that widow. A menudo he pensado, quizás si hubiera estado allí de pie, si hubiera sido yo mirando a esa viuda, run to her and said, "Don't do it, sister." Habría corrido hacia ella y le hubiera dicho, "No lo hagas, hermana." We don't need it. No, no lo necesitamos. But maybe it would have been wrong. You never told her not to do it. Pero tal vez habría estado mal. Tú nunca le dijiste que no lo hiciera. You just didn't watch her do it. Yeah. Or you know, from her heart, you'd repay her for that. Tú solo te quedaste parado y la viste hacerlo, porque conocías su corazón y que tú la recompensarías por eso. Father, I know that you know the intents of every heart that placed in here tonight and what it's for. Padre, yo sé que conoces las intenciones de cada corazón que dio aquí esta noche y para lo que es. It's for the kingdom's sake, Lord, that this work that we're so wonderfully enjoying, this fellowship, Lord, of all of the great denominations of the world. Es por el bien del reino, Señor, que este trabajo que tan maravillosamente disfrutamos y este compañerismo, Señor, de todas las grandes denominaciones del mundo. Feel that we're such a privileged people to be here tonight in the presence of God. Sentimos que somos un pueblo tan privilegiado de estar aquí esta noche en la presencia de Dios. Feeling this great word coming forth and making manifest, proving God being in our midst. Sintiendo esta gran palabra salir y hacerse manifiesta, probando que Dios está en medio nuestro. God give to each and every one here as they have need. Dios, dale a cada uno aquí lo que necesiten. We pray now that you'll bless the offering for its intended use. Pedimos ahora que tú bendigas la ofrenda para su propósito. We ask this in Jesus' name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.